Pregunta dirigida también a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que formula la diputada doña Guadalupe Martín González, del Grupo Socialista. Gracias, presidente. ¿Qué medidas piensa adoptar ante la desigualdad en el acceso a servicios sanitarios cuando los pacientes se trasladan por el territorio nacional? Gracias, señora diputada. Señora ministra. Presidente, señorías, desde el primer día este Gobierno ha adoptado medidas para garantizar el acceso a las mismas prestaciones sanitarias de todos los ciudadanos con independencia de su comunidad autónoma, a través de una cartera común de servicios asistenciales, impulsando la e-salud en la gestión, por primera vez con una tarjeta sanitaria única para toda España y con la puesta en marcha del Fondo de Garantía Asistencial. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Señora diputada. Señora ministra, no es una buena semana para usted y su responsabilidad política al frente de su ministerio. Todos los ciudadanos lo saben. Usted no se destaca precisamente por ser generosa en las informaciones que se le piden por los diferentes grupos políticos. No acude a las comparecencias que se le solicitan y acude tarde, ministra, muy tarde, cuando se produce una alarma de salud pública. Y esta semana ese oscurantismo a usted le ha estallado en las manos. Si algo tranquiliza a los ciudadanos es la transparencia en la información y usted no ha sabido ejercer esa responsabilidad. Pero inténtelo, por favor. Se lo pido, por favor. Ahora hay que afrontar soluciones con acierto. No es la primera vez que trasladamos las dificultades que tienen los ciudadanos cuando solicitan atención sanitaria en una comunidad en la que no residen. Y mire, hay modelos para todo. En la Comunidad de Madrid se insiste en que los estudiantes deben estar empadronados para ser atendidos en los centros de salud. En la Comunidad Valenciana se ponen trabas a la renovación de recetas para los pacientes que se desplazan allí por sus vacaciones. Le puedo recordar las palabras del consejero de Madrid dirigidas a la señora Cospedal: el que quiera atención, que la pague. Bonitas palabras. 3 años han pasado sin firmarse el convenio de atención sanitaria entre Madrid y Castilla-La Mancha, y eso que son del mismo signo político, menos mal. Por cierto, que ese convenio se venía firmando año tras año sin dificultades hasta el 2011, que entraron ustedes. Por el contrario, el convenio de atención entre Castilla-La Mancha y Castilla y León no ha tenido ninguna dificultad nunca. ¿Para qué sirve ese fondo de garantía que no garantiza nada? Todo esto se produce por la dejación de funciones que a usted le caracteriza. Mire, la labor coordinadora y de garantizar la atención en todo el territorio nacional, usted no la ha ejercido jamás. Siempre mira para otro lado y siempre se pone de perfil en cuestiones que son de su competencia. El debate repetido de si el ministerio es necesario o no, pues no es nuevo. No es que no haga falta el ministerio, lo que estorba es la ministra. Piénselo, ministra, piénselo muy a fondo. Gracias, señora diputada. Señora ministra. Señoría, el Gobierno está actuando con la máxima transparencia y con la máxima coordinación para responder con responsabilidad ante el caso de contagio por ébola detectado este lunes. Inmediatamente después de que se confirmara, comparecí públicamente para informar a los ciudadanos. A continuación, ayer, en las primeras 24 horas, la directora general de Salud Pública compareció ante esta Cámara. En los próximos días lo haré yo misma, porque he solicitado la comparecencia en esta Cámara también. Por tanto, máxima transparencia. En segundo lugar, desde el primer momento hemos constituido una comisión de coordinación con la Comunidad Autónoma de Madrid y también hemos reunido a la Comisión de Salud Pública, a las sociedades científicas, a la ponencia de alertas y al Consejo Interterritorial, que, como le he anunciado, reuniré esta misma semana. Estamos en contacto permanente con las autoridades sanitarias europeas y con los organismos internacionales para transmitir toda la información. Por tanto, máxima coordinación. Y, por último, señoría, lo más importante, estamos poniendo todos los medios adecuados, estamos haciendo todas las actuaciones posibles para tratar a la paciente, para conocer la fuente del contagio y para detectar todos los posibles contactos de esta paciente y hacerles un seguimiento activo para evitar cualquier tipo de riesgo para la población. Por tanto, máxima responsabilidad. Y este trabajo lo estamos haciendo junto con los responsables profesionales sanitarios, porque tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y los
profesionales mejor preparados, y eso es una garantía para los ciudadanos. Por tanto, señoría, confianza para los ciudadanos, porque este Gobierno está actuando con responsabilidad de la mano de los profesionales sanitarios, que son los que guían nuestros pasos. Y mire, señoría, yo respeto siempre las competencias de las comunidades autónomas, se lo he dicho en más de una ocasión, siempre que no afecten o discriminen a los ciudadanos por razón del territorio. En ese caso, si así ocurre, recurrimos inmediatamente las decisiones de las comunidades autónomas. Y lo hemos hecho con el euro por receta en Cataluña, lo hemos hecho en Madrid y lo hemos hecho con la subasta andaluza. Por tanto, señoría, nosotros en el sistema sanitario estamos recuperando la equidad y también la cohesión territorial. Pueden seguir usted con el mismo discurso, porque nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestra obligación, trabajando con los profesionales sanitarios y garantizando las mejores prestaciones para todos los españoles en toda España. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Preguntas dirigidas ahora al señor ministro de Economía y Competitividad.